Juan Grabois, que es líder nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos del MTE y que ayer encabezó un acto en Mar del Plata, la 12ª caravana por el Día de la Lucha por la Tierra y la Vivienda Muy Digna. Politizado. Así que vamos a conversar de esto y de también de este año importante, por supuesto, para Juan y para todos y todas. Juan, bienvenido aquí al Destape Radio. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Che, ayer, no porque no me lo imaginaba, digo, pero anunciaste o hablaste un poco de las candidaturas, de que si te toca ser candidato, Cristina te iba a apoyar. Primero, ¿crees que así como sucedió con Lula en Brasil y que llegó alguien muy representativo de los trabajadores, en la Argentina en el corto, mediano plazo va a tener un representante de los trabajadores, estrictamente de los laburantes, ahí como presidente o presidenta? Mira, yo creo que Cristina fue una representante de los laburantes, incluso con su, digamos, más allá de su estatus socioeconómico, logró que el salario real de los trabajadores en la Argentina termine arriba del ranking en América Latina, que la distribución entre capital y trabajo supere el 50% para el lado del trabajo, es decir, que hizo mucho por la clase trabajadora, el sector público, el sector privado y... bueno, un sector que a ella no le gusta reconocer, ¿no?, que es la informalidad de la economía popular, también hizo mucho porque le puso la asignación universal, que es lo mismo que el SUAF o el salario familiar de los trabajadores en relación de dependencia. Por lo tanto, ella es una representante cabal de los intereses de los trabajadores. Y en relación a las candidaturas este año, a mí me parece que lo importante es que... yo estuve hablando bastante con el presidente, ¿no? Porque me parece que en el frente de todos, que es una coalición donde tenemos muchas diferencias, estamos en enero, hay que cambiar el chip. Toda la guerra interna, todas las operaciones de un lado, del otro, todos los exabruptos, y yo el primero, porque la verdad que le di duro durante 3 años, bueno, ahora... hay que subordinarlos a la contradicción principal, que es con la derecha continental, que son los bolsonaristas de Brasil, que son la dictadura que hay en Perú, que son los golpistas en Bolivia, y que acá es esta mafieta del lado escondido, ¿no? Podríamos decirla, que es el PRO, la mafia judicial, algunos sectores de los servicios de inteligencia, de las fuerzas de seguridad, y el grupo Clarín, que es el bolsonarismo argentino. Ese es el cuadrángulo del bolsonarismo argentino. Y hay que... el Frente de Todos sigue siendo una delimitación válida con el Frente Renovador, con el grupo de Alberto, con el grupo mayoritario, que es el grupo de Cristina, y también con los que nunca fuimos parte, ¿no?, de lo que fue el Frente para la Victoria, o lo que fueron los gobiernos kirchneristas, que, digamos, podemos llegar a ser una cuarta pata, en nuestro caso, con mucha más afinidad con Cristina. Y cuando yo digo Cristina seguro nos va a apoyar, tiene que ver con que cuando ella plantea, así como el presidente, ¿no?, de lo que estoy hablando, es tiene que haber posibilidad de que todos los sectores del Frente de Todos se expresen y que compitan con sus ideas, con sus planteos, en unas primarias que vayan del presidente para abajo. Tal vez donde tengamos síntesis absoluta, como me parece que puede pasar en la provincia de Buenos Aires con Axel, no escuché a nadie planteando otro candidato alternativo a gobernador dentro del Frente de Todos, tanto en municipios como en provincias, como en a nivel nacional, que se expresen sin piso todas las fuerzas políticas con, que tienen alguna significación dentro del Frente de Todos. Y por otro lado, Cristina, cuando habla del bastón del mariscal, que cada uno lo agarre, me parece que, por lo menos yo lo interpreto así, ¿no?, un poquito esta idea de que hay alguno que tiene la patente de corso o el autoritarismo de la virome, en el que puede arrogarse en ser Cristina, la representación absoluta de Cristina, me parece que se acabó. Porque yo soy compañero de Cristina, soy amigo de Cristina, nuestra fuerza es una fuerza que bancó a Cristina, y yo no tengo por qué pedirle permiso ni a la Cámpora, ni al movimiento cristinista de la liberación, ni a un intendente, ni al PJ, para plantear que nosotros reivindicamos lo que hizo Cristina con nuestra diferenciación y que nos sentimos parte de ese proceso histórico, y que también somos, si se quiere,
que compartimos el mismo espacio. Seguro, ¿no? Seguro. ¿Qué tal, Juan? Rodrigo Núñez te saluda. Quería consultarte sobre un actor central del Frente de Todos. ¿Qué balance haces de la acción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía en estos cinco meses que han transcurrido? ¿Y cuál es tu perspectiva de cara al 2023? Volviendo un poco a lo que tuve la posibilidad de conversar con Alberto y también la parte autocrítica mía, ¿no? Yo creo que acá lo que sucedió es que Alberto, por ahí Massa también, definieron que en esta sociedad, que es la coalición gobernante, donde, para hacer una metáfora, la mayor parte de las acciones la tiene Cristina, decidieron hacer lo que ellos consideraban correcto. No voy a criticar las intenciones, y no lo que considerábamos correcto el sector mayoritario de la coalición, que era, por ejemplo, no acordar en estos términos con el Fondo Monetario Internacional. Y en esa tónica yo puedo hacer la crítica de la política económica de Sergio Massa. A mí no me representa esa política económica. Yo no estoy de acuerdo con esa política económica. Estoy de acuerdo con tener semejante nivel de subordinación al Fondo Monetario Internacional. No estoy de acuerdo con subsidiar el dólar soja, para nada. No estoy de acuerdo con condonarle la deuda a las dos empresas que más ganaron durante el macrismo, que son Edenor y Edesur. No estoy de acuerdo. Creo que sí, al ser una figura de autoridad política, permitió una estabilidad o estabilizar algo que parecía que iba al cuerno. Eso vamos a decirlo como elemento positivo. Y los otros son elementos con los que no tenemos acuerdo, pero con el chip este que te digo de 2023, en un marco de plantear que en esta coalición no sobra nadie, que hay una delimitación clara con la derecha continental, que ninguno de los integrantes de la coalición se identifican ni con Bolsonaro, ni con los que dieron el golpe en Bolivia, ni con la señora que está usurpando el poder en Perú, ni con el señor este que era el presidente interino de Venezuela, que me parece que ya lo sacaron incluso de eso. Es decir, no se identifican con movimiento de penetración imperial directa a nuestros territorios y destrucción de derechos. No se identifica Massa, no se identifica Alberto, no se identifica Cristina, no nos identificamos nosotros, y sí se identifica, por ejemplo, Patricia Bullrich, que pertenece a la Internacional de las Armas. Sí se identifica Gerardo Morales, desde luego Mauricio Macri, la reta más moderadamente, pero con una visión totalmente unitaria del país, donde nos robó a las provincias, y yo lo pienso más por las provincias del norte que por las provincias de Buenos Aires. Claro. Le robó a las provincias más pobres plata arreglando con la Corte Suprema, pero bueno, hay una delimitación que sigue siendo válida. Bien. Lo dice Juan Grabois, líder nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos MTE. Se viene una nueva marcha al Lago Escondido. Primero preguntarte por esto, pero en el mismo contexto, Juan, preguntarte, llegaron con los compañeros, ahí hicieron una manifestación pacífica, llegaron a hablar con la gente del Lago Escondido. Sin embargo, la perspectiva mediática de los medios dominantes claramente mostró como la parte invasora, si se quiere, de tuya y de los compañeros. Digo, ¿cómo podemos romper? ¿Hay alguna manera para romper, evidentemente, ese cerco mediático que sigue ahí bancando a los personajes, por ejemplo, que estuvieron en el Lago Escondido? No hay forma. Lo que hay que entender es que no son tan importantes. Es decir, muchas veces le damos más importancia y más peso del que realmente tienen en la sociedad. Mira, yo vine a la caravana de Mar del Plata, anduve por toda la playa solo, con mi librito, y con todas las barbaridades que dicen de mí, la gente me tendría que linchar. Era alguno que me puteó, alguno que me criticó, mucho cariño también de un montón de gente. Es decir, si yo fuera todo lo que ellos dicen que soy, ya me tendría que haber linchado a la gente. La gente no les cree un carajo. Saben que es mentira. Incluso los que los leen saben que es mentira. Lo que pasó en el Lago Escondido fue un acto de reafirmación de la soberanía nacional. Y lo que es una vergüenza de todos los argentinos, me incluyo, es que no hayamos logrado todavía, al menos que sea ahora, el acceso público, el camino que dice el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, que es de una
obviedad absoluta. En la Argentina no hay lagos privados, entonces, y tampoco hay costas privadas. Entonces todo el mundo tendría que poder acceder ahí. Lo dice clarito, lamentablemente la gobernadora apeló la orden de ejecución para abrir el camino. Su argumento principal es que no tiene plata. Después también dice que los vecinos están en contra, y cuando se refiere a los vecinos se refiere a los asociados de Lewis, que son 20 o 25 familias en ese campo, todo el respeto, pero los vecinos también son los de Machín Ahogado, el Foyel, de Bolsón, que quieren ir al lago, y que te aseguro que están 98% de acuerdo con que se abra el camino de Tacuifí o cualquier camino alternativo para llegar. Nosotros estamos muy, pero muy orgullosos de lo que hicimos. Sabemos que va a rendir frutos, como sabemos que va a rendir frutos lo que hicimos en Casa Nueva, el proyecto Artigas, con Dolores Echeverre y los pequeños productores, que ya logramos que los procesen a los Echeverre corruptos. Están todos procesados, incluyendo el ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agricultura de Macri, que está procesado. ¿Y vos lo viste en algún diario que está procesado? No, para nada. ¿Está en un lado? ¿Nadie se enteró? No. Está procesado igual. Uh-huh. Una causa que estuvo dormida 12 años, porque es un estafador consumado, uh-huh, vinculado a lo peor del narcotráfico. El tipo que le hacía de patota cuando estábamos haciendo una ocupación absolutamente legal del patrimonio de Dolores y de los pequeños productores, porque ella cedió una parte de los pequeños, sí, productores. La patota de él la lideraba el presidente de la Sociedad Rural de Diamante, o el expresidente, que lo agarraron hace un par de meses con un montón de falopa en una camioneta y está preso. ¿Vos te enteraste de eso? No, la verdad que no. Entonces, digo, pero el general lo decía muy claro. Bien. Se le puede mentir a algunos algún tiempo, pero no se le puede mentir a todos todo el tiempo. Seguro. Y, digamos, con el ejemplo de una vida sencilla al servicio del pueblo, nosotras, nuestra generación, demostramos que las cosas que dicen de nosotros son todas mentiras, uh-huh, y que obviamente nos equivocamos, que a veces la pifiamos con los modos, pero que somos patriotas y somos hombres y mujeres que buscamos la justicia para nuestro pueblo, y que lo vamos a seguir haciendo mientras nos dé la nafta. Uh-huh. Juan, acerca de lo que acabas de describir, ¿cómo puede el gobierno o los gobiernos de corte popular construir los discursos para poder penetrar en la sociedad y develar todas estas cuestiones que acabas de describir? Porque a veces entre el agua escondido, los de Echeverre, la causa contra Cristina y la calle, parece que hay un mundo entre la mafia judicial y la rutina, lo cotidiano. ¿Es una falta en el gobierno de corte popular construir discursos que realmente presenten a lo que es la mafia judicial, como lo describió Cristina, como un problema real que afecta en la calle todos los días? No creo que sea un problema de discursos. Mira, la gente, si vos haces esto, hasta las encuestas gorilas, pero más. La peor rankeada de instituciones es el Poder Judicial. La gente lo vive cotidianamente. Sí. Que los que no son parte de la mafia son parte de la aristocracia judicial. No pagan impuestos, laburan muy poco y tienen las causas ahí durmiendo el tiempo que ellos tengan ganas de hacerla. Es decir, un problema que afecta obviamente la vida cotidiana de la gente, tanto a la víctima como a la persona que está privada de su libertad, que no se puede reinsertar en la sociedad porque los de ejecución y los patronatos no funcionan, y las víctimas porque no obtienen justicia ni reparación, tanto una mujer que está en situación de violencia de género o una mamá que está pidiendo la cuota alimentaria, todo eso tarda, lo hacen mal, etcétera. Bueno, eso también es el problema de la justicia que tenemos. Pero te digo que no es un problema de discurso, porque es un problema de obras, es un problema del supermercado, del almacén, de la heladera, es un problema del acceso a los alimentos, del acceso a la tierra, a la vivienda, de que no te rompan el alma con los alquileres, de que en los barrios haya luz, agua, cloacas, de que haya una... Que la gente sienta que se están defendiendo sus intereses y que se están defendiendo los intereses nacionales. Seguro. Y eso se siente en la cotidianidad de la vida, digamos. Insisto, el relato de un lado o del otro, uh-huh, ¿tiene una influencia? Sí, tiene una influencia. Pero, como dice el Papa Francisco, la realidad es superior a la idea, la realidad es superior al discurso. Como decía el general, la única verdad es la realidad.
Y cuando, por ejemplo, como ayer en la caravana de los sin techo, que fueron acá estigmatizados tremendamente porque ocuparon un complejo de viviendas que estuvieron abandonadas durante 15 años para reclamar que se termine la construcción, sí. Esto fue hace 12 años, los reventaron a palos, pero finalmente lograron que se termine la construcción, construyeron cientos de viviendas, ahora se están inaugurando una nueva obra de 64 viviendas, urbanizaron 32 barrios, bueno, ahí hay realidad, sí, ahí sí, hay materialidad. Entonces ahí a nadie le importa lo que digan los periodistas comprados, porque las cosas las ven. Entonces, el discurso de los enemigos del pueblo, de la derecha continental, de las concepciones deshumanizadas, se contrasta con obras y resoluciones de los problemas concretos de la grande mayoría. Seguro. Juan, muchas gracias. Hablaste con el Papa, hablaste con Cristina, te falta hablar con Messi nomás, por ahí. No, ya... con el Papa no dije nada. Hay que en algún momento hablaste, con no, el Papa. No, de eso nunca hablo. Ok. Pero con Cristina sí dijiste que hablabas, que está bien, entendemos, Cristina. Sí, ¿no? hablo, hace un tiempo que no hablo, pero voy a hablar pronto, porque hay que ver qué opina ella de todas las cosas que dije. ¿Grabois Fernández, decís, por ahí, por ejemplo? ¿Qué cosa? ¿Grabois Fernández, por ejemplo, impreso en una boleta, ves? ¿Qué Fernández? ¿Cuál de esos Fernández? Cristina Fernández. No, Cristina dijo que no iba a ser candidata a nada. En estas condiciones. No, Cristina, Cristina lo que dijo lo cumple, digamos, Cristina lo que dijo lo cumple, y te voy a repetir lo que te dije antes, si me toca a mí ser candidato u otro compañero o compañera que no sea ni un gobernador, ni un ministro, vos sabés, mi candidato es Guado, yo no sé si Guado quiere ser, pero si no hay ninguno del palo nuestro que se presente y me toca a mí o cualquiera de nosotros presentarnos por ahí, en la rosca política... No sé, Cristina tendrá que poner la cara de que está en determinado lugar de la interna. Pero en el corazón nos va a apoyar a nosotros. Seguro. De eso no me cabe la menor duda. Seguro. Juan, muchísimas gracias. Que te vaya bien. Buen abrazo. Año. Chao.